la corporación municipal de Motril celebrará mañana pleno con 26 puntos en el orden del día y será a partir de las 10 de la mañana en él se tratarán temas de tipo administrativo y mociones de los grupos políticos y además una propuesta del equipo de gobierno entre otras se aprobarán una en torno al día de la mujer el portavoz del gobierno municipal en motril explicó que entre las propuestas subraya la petición de dos iniciativas para formar a jóvenes motriños para encontrar trabajo. Otra es la ratificación de una subvención de la Junta de Andalucía para realizar mejoras en el centro comercial abierto. Independientemente de ello, se debatirá la adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que posibilitará que empresas de todo el país presenten ofertas a los servicios que quiera contratar el Ayuntamiento Motrileño, lo que posibilitará precios bajos y un consiguiente ahorro. También se pedirá que la Junta de Andalucía mejore su parque de viviendas en Motril. La empresa motileña Torres a o sea, Papel ha pedido al ayuntamiento la ampliación de la superficie para producir la nueva demanda que surge en este sector. La primera edil motileña ha girado una visita a la factoría y mostraba el apoyo del ente municipal a este proyecto que supondrá nuevos puestos de trabajo y repercutirá positivamente en la economía local. La factoría de Torres Papel fue en el año 2012 la segunda empresa en facturación en toda la provincia de Granada con más de 170 millones de euros, de los que algo más del 62% se consiguieron gracias al capítulo de exportaciones, principalmente a Francia, Gran Bretaña, Portugal, Turquía, Norteamérica, Brasil y México. En aquel momento la empresa contaba con 374 trabajadores que en su inmensa mayoría continúan formando parte de la plantilla. La alcaldesa subrayaba la importancia de la factoría motileña en el empleo y la economía local. Todo aquel interesado en formar parte en el viaje del área de juventud al Salón del Cómic de Granada este sábado se puede inscribir en Torre Isabel hasta mañana. El encuentro es entendido el, el segundo en importancia en España por detrás del Salón del Cómic de Barcelona. Todo aquel joven inscrito partirá hacia nada a partir de las 11 de la mañana desde la parada del autobús ubicada junto a la oficina de turismo en el inicio del Parque de los Pueblos de América. La llegada al salón será al mediodía, momento en el que cada participante recibirá una pulsera que le permitirá el acceso a las instalaciones. La jornada culminará a las 7 de la tarde, hora en la que el autobús recogerá a los participantes en la parada del centro de ocio Kinépolis para volver a Motril. El ayuntamiento de Montreal lleva a cabo obras por valor de 6 millones de euros, según ha explicado en la mañana de hoy el Corporativo de Gestión de Infraestructuras, quien ha subrayado que la labor de reurbanización de la Avenida de Andalucía va a buen ritmo tras terminar la primera fase correspondiente al cambio de las canalizaciones de suministro, saneamiento y recogida de pluviales. Otra actuación importante que se viene acometiendo en la actualidad es la remodelación de la Plaza de la Libertad, cuyo trabajo también va a buen ritmo. El corporativo también subrayó la construcción de una pista polideportiva en el barrio de Huerta Carrasco y que ya está a punto de terminar. Añadió que también se ha llevado a cabo la mejora de saneamiento y alumbrado público en el barrio en cuestión. Además, se van a instalar tres parques infantiles en distintas zonas de Motril. La autoridad de la portuaria de Motril formó parte de una nueva jornada empresarial en Marruecos, coincidiendo con el 56 aniversario de la Cámara de Comercio de Nador, con la presencia Del nuevo presidente del ente y junto al actual en funciones. El titular de la autoridad portuaria ha comentado que en el puerto de Motril siempre se ha estado convencido del potencial económico de la zona nororiental, siendo Nador su principal exponente geográfico. De igual modo, ha insistido en la apuesta por llevar a cabo el eje económico que discurre por Agadir, Nador, Motril, Madrid, Zaragoza y Junquera.